Bueno, para empezar, mi nombre es Sofía Ramos, me acompaña Gabriela Bello, somos dos docentes del programa de respaldo al aprendizaje, el programa central de la universidad. Creo que a esta hora a mí me pasa por lo menos que yo no sé si decir buen día o buenas tardes cuando estén las 12 o 12 en los cuartos, como que uno, creo que a veces el criterio es si uno comió o no, por ejemplo, o sea que pasa si comí, me parece que ya empezó la tarde y si aún, y bueno, ustedes todavía seguramente ninguno comió, estarán pensando un poco en eso. Y bueno, les decía, es un programa central de la universidad que básicamente desarrollamos estrategias de apoyo, orientación y acompañamiento a los estudiantes en diferentes momentos de tránsito por la universidad, por la vía universitaria, ¿sí? Esto implica, bueno, primero lo que es el preingreso, o sea, un momento previo a que ustedes ingresen, donde trabajamos orientación vocacional, donde trabajamos diferentes estrategias de orientación educativa para promover, digamos, la continuidad de los estudios y la generalización de la enseñanza avanzada, como se denomina. Y bueno, y después procuramos trabajar el ingreso a ustedes, que es lo que estamos haciendo hoy, la permanencia, y queremos también que en 4 o 5 añitos egresen, depende de cuánto elijan ustedes. El otro día cuando fui a Facultad de Arquitectura les decía que su promedio de egreso son 12 años y quedaron como, son 6 años de carrera, ¿no? Entonces quedaron un poco impactados, no los voy a asustar a ustedes con eso. En psicología no tenemos tanto rezago, ahora veo que también lo entiendo bien, es un poco más breve, es un poco. Y bueno, básicamente darles la bienvenida y contarles algunas cosas de qué es lo que hacemos en este programa de respaldo al aprendizaje, que trabaja en todas las facultades, escuelas e institutos de la Universidad de la República, ¿sí? Pero vamos a empezar con lo primero que les dije es, ¿qué piensan almorzar hoy? No es un tema menor, ¿eh? ¿Alguien se anima a contarme qué piensan almorzar hoy? Algo rico que vayan a comer, no me digan arroz y pancho porque... A ver, ¿100? Ya hiciste un pastel de caldo, lo dejaste pronto, o sea que llegar, cortar y... Perfecto, ¿a qué hora te levantaste para hacer el pastel de carne? Bien, la compañera dice que se levantó a las 8 de la mañana para hacer el pastel de carne y lo dejó pronto. Perfecto. ¿Alguien más que vaya a ver? Tengo ravioles congelados. ¿Tenés ravioles congelados? Bien. ¿Y eso qué significa? ¿Tenés que llegar a hacerlos? Ah, ya están hechos. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué acompañamiento? ¿Tuvo algo o no? Bien. Tengo congelados porque está. Una comida en fin de semana, congelar todo y bien, decime, ¿esto vino en encomienda? Sí. ¿Sí? Bien. ¿A quién le va a llegar encomienda que calcula que van a ser los 4 años de la carrera? No van a ser los 4 años, digo, después se van olvidando de nosotros, te dejan de mandar la encomienda. Pero, ¿a quién le van a mandar encomienda? A ver, ¿cuántos son del interior? Bien. ¿Quién considera que tiene que viajar más horas para venir a Montevideo? Acá. 6 horas, ¿de dónde venís? De Cerro Largo. ¿De qué parte? De Melo. Melo, 6 horas. A ver, allá la compañera. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre acá, de Melo? Lucía. Lucía, bien. 6 horas. 6 horas de Rivera, bien. Vaya mirando, vaya pensando en qué lugares hay free shop, esas cosas, para que conocer a los compañeros. O de playa, ¿no? Sí, allá. 4 horas y media, ya venimos cotizando menos. ¿Y de dónde venís? De La Valleja. La Valleja. ¿De qué parte? ¿Minas? José Pedro Varela. Bien. ¿Y la compañera al lado? Sí. 5 horas, ¿de dónde? Las Canas. Perfecto. ¿Quién más? Por acá había una mano también. Acá. 2 horas. Pero no veas que vas a viajar a diario. Sí. Bueno, entonces un aplauso para el viaje a diario. Eso es más complicado. Un aplauso a la compañera. Van a empezar seguramente acá en facultad a hacer una práctica que uno termina incorporando, que es el paseo de los materiales, ¿va? O sea, vamos a viajar las 5 o 6 horas, las 2 horas diarias, nos paseamos en los materiales, van a ver que después cuando aprendan lo que es el concepto del objeto acompañante, termina siendo eso, ¿no? Uno viaja, le parece que viaja, ¿no? Está seguro y tranquilo porque lo lleva, lo trae, pocas veces lo sabe, pero es necesario llevarlo, si no, no viaja tranquilo. Y además, a ver, ¿qué tienen cara cocinando entonces? Volvamos al tema. A ver, miren las caras, miren dónde están. ¿Tu nombre? Gabriela. Gabriela.
¿Qué quiere decir que andará cocinando? ¿Ver algo que sea bastante típico de tuyo? Una musa y un fainano. Más, más, a ver, más elaborado. A ver. ¿Cómo? Las lentejas. ¿Con qué? Guiso de lentejas. Bien. ¿Vos cocinás? Yo. ¿Sí? Ah, no había levantado la mano, ¿viste? Ya dijo que van a caer los 500 que hay acá, me van a caer en casa. Porque yo les digo, vayan viendo esas cosas, quién trae mate, quién cocina, quién vive cerca de la facultad, ¿quién vive cerca de la facultad? Ahí ya, más familiarmente levantan la mano, ¿no? Bien. ¿Y quién, dentro de Montevideo, quién tiene que viajar bastante tiempo, digamos, para llegar a la facultad? Allá atrás, mirá. Y encima te tocó allá atrás. ¿Cómo te llamás? ¿Lorena? Fiorella, perdón, de acá se escucha poco. ¿Y de dónde venís? Carrasco Norte. Bien, ¿cuánto rato te llega de viaje? Una hora. Bien. Acá. ¿Paso Carrasco? ¿También? No. Una hora. Bien. ¿Y quién considera que tuvo que levantar más temprano hoy? No me diga que se levantaron a las 11 porque te dejan de matar a otros. A ver. 5 de la mañana. 5 de la mañana, ¿de dónde venís? De Colonia. ¿De Colonia de qué parte? Porque usted Juan Lacase. Juan Lacase, mirá, yo soy sabalera también. Que no puedas creer, bien. ¿6? ¿6? Sí. Bueno, pero tenemos que ir hacia arriba, a ver. Ah, ¿alguien le gana 5? No. Allá, mirá. A las 4, ¿de dónde vienen? Los 3, el trío. ¿Eh? ¿Las Cano también? ¿Conocen allá a la compañera que viene en las Cano? ¿Sí? ¿Y puedo preguntar por qué se sentaron separados, si estaban separados? Bien, creo que a veces acá también es otra cosa que les va a pasar. ¿No le parece que acá no conoce a nadie cuando viene del interior? Como decía, bueno, en realidad viví muchos años en Nueva Grecia y nací en Juan Lacase dentro de Colonia. Y sí, a veces uno dice, no, yo ni medio, está en la mitad del país ahí, no voy a conocer a nadie. Después terminas cruzando a todo el mundo y vas a bailar, te cruzas con la gente que conoces. O sea, eso les va a pasar también. Es medio complicado, no encontrarse a nadie. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más se ha levantado la mano? Antes que, ¿alguien le gana 4? Allá la compañera. Pará. ¿No dormiste? Seguiste de boliche y seguiste. ¿De dónde venís? ¿De? Fray Ventos. Bien. O sea que trajeron el despertaje a las 4, ¿viste? A las 3. A las 3. ¿Alguien le gana 3? Ah, vos te dormiste a las 3. Eso era al revés, no disfrutable, porque a las 3 y levantaste a las 3. Bien, así que bueno, ¿cómo era el nombre de la compañera que se levantó a las 3? Sabrina. Sabrina, un aplauso para Sabrina que levantó a las 3. Sabía que los compañeros que están allá, ¿no? Pasa que se sientan, están allá como parados, así como. Miren que los que están parados es peor. O sea, ahora los hacemos pasar acá y hacer cosas. Pasan, se sientan. Hay asientos. Pasen. Bueno, ¿y alguien se vino del interior unos días antes para conocer algo de este video, para instalarse? A ver, por acá el compañero de verde. Para que no le derribe, primero ver si la lanza. Creo que si uno se levanta y no sabe ni lo que se puso. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Joel. Hace un par de semanas. ¿Y qué algo está haciendo hace dos semanas? ¿De dónde venís? De Valdez. De Valdez. Uy, viste que tenemos pica con Nueva Grecia. Es bravo. Bueno, está. Te la perdono igual, te la perdono. Y comer y dormir, o sea, nada diferente que lo hubieras hecho allá. Bueno, yo no te veo. Ahí va, ¿qué conociste? Conocí un montón. ¿Alguien más? ¿No lo podías hacer si salió a recorrer o algo? A ver. Sí. Bueno, semana pasada. ¿Qué hiciste? ¿Recorrer? ¿Pero qué? ¿Algo que hayas conocido? Que no sea el centro como compañero. Capaz que salió un jueves que fue un día del centro, le vamos a avisarle. ¿Descuentos? ¿Nada?
que todos los Montevideo levanten la mano. Vieron que son un montón igual, ¿eh? ¿Cuál es la idea? Que una de las estrategias es que quienes son de Montevideo conocen muchas cosas que pueden ayudar y acompañar lo que es el ingreso y la inserción de quien viene del interior, que no digan que viene de afuera, ya diga, que vamos avisando que duele. Si dice, venís de afuera, te vas para afuera, no eres afuera. Y de alguna manera tienen todo el conocimiento que pueden aprovechar para poder, digamos, acompañar a quien viene del interior y hay muchas cosas que desconoce, ¿no? ¿Alguien, por ejemplo, se llevó a tomar un para el otro lado? A la sombra. Acá. Bien, me gustó la actitud. Yo. ¿Qué hiciste? A ver, contar. Ah, tenía que formarlo y empezar a mirar para el otro. Y también en la avenida. Agarré un ómnibus. Me agarré un ómnibus. ¿Por qué son andabas? Parque Valle. Por el Parque Valle. Ahí está. ¿Y dónde terminaste? Ah, el paso para mi idea. ¿Y en qué momento te cayó la ficha y dijiste me tengo que bajar aquí mío? Sí, porque cuando no veías más casas. ¿Qué puede pasar? No sé por qué. Ah, porque pregunté. No, al otro lado. Ay, ¿alguien más tuvo una experiencia similar? Ya la acompañé. Mi hermana estudia ingeniería. Sí. Tiene 22, pero quiere ser el más joven.
Te dejamos el más joven. Te lo dejamos, está salido. ¿Cómo es tu nombre? Ay, no se escucha nada acá. ¿Selmar o Germán? Ninguna de las dos opciones. ¿Selmar? ¿O Z? Germán. Bien. Acá el compañero sopla. ¿De dónde venimos? ¿Qué hace ahí? Mirá, en el bosque, más o menos, parado ahí, apoyado, y está canchereando igual, está apoyadito ahí, parece cruzada. ¿De dónde venís? De Colonia, de Sacramento. Bien. Vayan identificando, yo creo que desde hoy, con Colonia y Playa, frente a Playa, histórico, movida, pueden ir a bailar al cuarto, ¿verdad? Ahí está, bien. ¿Y nadie conoció la noche en Montevideo, nada? Claro. O sea, pero como vienen del interior, ¿no? ¿Qué conoce? ¿Nadie conoció? ¿Nadie vino del interior y ya salió? Sí. Sí, a ver, acá. No levantás la mano. ¿Cocinás? Y sí, saliste. A ver, ¿a dónde saliste? Yo de Carmelo. Bien. ¿Y a dónde has salido? Al rancho. ¿El rancho? Sí. ¿Sí? No. Bueno, me cambiaste el estilo. Al norte y el rancho. Bien. Perfecto. Bueno, allá. ¿Quién es la mayor? ¿Cómo? ¿Quién es la mayor o el mayor? Bueno, la compañera quiere identificar quién es la o el mayor. ¿Qué pasa que? ¿Quién se considera que es la mayor? No, yo no sé si soy la mayor. Yo sé que es la cantidad de la cantidad soy. Bueno, pero te vendiste, va a tener que decir la edad. ¿50 y? Dos. Yo soy la mayor. A ver. Yo 55. 55, parece un remate, a ver. 58, quedamos con 58. 58 la mano. ¿Y cómo es tu nombre? Teresa. Teresa. ¿Y qué otro transito hiciste anteriormente antes de llegar a la facultad? ¿Sos maestra? ¿Ejercés actualmente? Bien. Yo también. Emilia. Son maestra y profesora de seminario. Maestra y directora. Ahí está, ¿qué escuela? Perfecto. ¿Y tú? ¿Qué tránsito existe anteriormente? Rematador y tesoro público. Rematador y tesoro público. Un poquito diferente a la psicología, digamos. ¿Cómo llegaste hoy acá? Hago mucha terapia alternativa, ¿viste? Y tiene mucho que ver con la psicología. ¿Cómo llegaste hoy acá? ¿Cómo arribaste a pasar a decirme? Porque me di cuenta, siempre, vivo en Progreso. ¿En Progreso? Vivo en Progreso. Bien. ¿Y qué te hizo inscribirte en la Facultad de Psicología? Siempre trabajé con un grupo de jóvenes y de niños, viste, en zonas rojas, y me di cuenta que me estoy errando, viste, que estoy para la psicología, para ayudar a las zonas rojas. Bien. ¿Y alguien pasó por otras formaciones antes, además de las compañeras? A ver acá. O ahora, capaz que están cursando más de una cosa también. Ya el compañero al fondo, sí. Una corriente interesante, ¿no? Ingeniería, administración y psicología. ¿Y esto cuándo lo empezaste en este tránsito? ¿Cuándo me entregó? Sí, no, ingeniería. Ingeniería. Ahora, me decís así como que tuviera 50. Tenía 18. ¿Algún año o fue un año? Ahí va. Bien. ¿Y qué te hizo pensar que estaba bueno venir a psicología? No sé, vamos a transmitirle buena energía al compañero. ¿Quién más? Habían varios que habían levantado la mano. A ver, ¿tu compañero acá? Yo, porque quedan tres exámenes de dirección de empresa turística. Ahí va. ¿Dirección de? Empresas turísticas. Perfecto. ¿Y eso lo vas a continuar en paralelo con psicología? Tres exámenes. Ahí va, tres exámenes. Perfecto. ¿Quién más? ¿Será la compañera? Sí. Yo, Isef. ¿Isef? ¿Finalizaste? Te quedan las materias. Bien. No sé qué ojo cuando comemos al lado de la compañera, cuando no, ve que no, cero ejercicio, ¿no? Bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más? Ya. Educación física, estás haciendo ahora. Bien.
después nos pueden, ¿no?, hacer alguna rutina, algo, ¿no? Y acá la compañera de camisa cuadros. Profesorado de historia. ¿Y lo dominaste? Te faltan tres materias, pero estás como el compañero. ¿Alguien más? Allá al fondo, mirá. Educación física, pero ¿cuánto de educación física? Después hace psicología, mirá, está interesante la. Allá, a ver. Sí. ¿Y doctorado en? Antropología. ¿Y finalizaste las dos? Sí, hace 30 años. Vaya, vaya mirando, ¿no? Porque uno tiene que ver, ¿no? De cómo tiene su estado físico, cómo tiene su boca, esas cosas. Y hay que ver los compañeros que qué otras cosas están ejerciendo. ¿Y el compañero al lado? Y acá abajo está el otro lado. ¿No? Yo sigo 2 años de derecho. Sí. Y nada, iba a pasar al tercero, pero se dejaron, porque me dejaron probar. ¿Y qué te dio ganas de venir a psicología? Bueno, pero son tránsitos diferentes que cada uno ha estado, ¿no?, realizando, y es parte de lo que nosotros también trabajamos, ¿no? Uno no tiene por qué hacer un tránsito único, sino que son diferentes formas de construir, en este caso, ¿no?, el deseo vinculado a la vocación, ¿no? Bueno, les decía, nosotros tenemos como dos grandes líneas, ¿sí? Porque ahora después van a ver que poco se diversifican, pero en realidad son dos grandes líneas, que una se llama tutorías entre pares, y otra se llama apoyo y orientación a los estudiantes, ¿no? Las historias entre pares, algunos de ustedes la van a poder, digamos, transitar acá en relación a conocer tutores, los, algunos de los que pasen por una modalidad específica de referencial, creo que tienen el módulo referencial, ¿sí? ¿Algo de eso vieron ya? Que van a tener, ¿sí? ¿Están en dentro de eso? Ya tienen el librito referencial 1, sí, bien. Bien. Referencial 1 se llama iniciación al universitario. Y en esa modalidad, algunos de ustedes van a transitar por un espacio con un docente y otros van a transitar por un espacio con estudiantes tutores, que son estudiantes más avanzados, que van a acompañar su proceso de formación y su primer semestre en relación a esa materia, ¿tá? Con iniciación a la vida universitaria, un poco trabajar lo que es el ingreso, la inserción. Creo que hay un montón de cuestiones que cambian, ¿no? Quienes ya transitaron anteriormente por la universidad, que comentaba, habrán visto que, bueno, que es una cantidad y complejidad de materiales de estudio diferente, que es una forma diferente en relación al tránsito hacia la autonomía, que si falté ayer a un examen, un parcial, no va a venir el escrito, va a decirme qué te pasó que ayer no viniste, ¿no? Uno va un poco también a tener que moverse y ver, buscar y la cartelera y la página web, después van a explicar, ¿no?, en el entorno virtual de aprendizaje, diferentes como modalidades y cuestiones, que ustedes van a tener el espacio de iniciación al universitario como materia, donde con tutores o con docentes van a poder también saldar todas estas dudas que se les van a ir generando. Hay otra cosa que pasa en la universidad, que parece que no podemos hablar con palabras completas, ¿no? No sé si ya empezaron a escuchar, para ver que todo, parece que tenemos que decir todo en siglas, o sea, por ejemplo, progreso es una sigla, y bueno, y van a empezar a escuchar la UAE, SAFIRNE, no sé qué, ¿no? Pero la mayoría de cosas de psicología terminan teniendo sigla, el CEU, que es el Centro Estudiante Universitario de Psicología. Y bueno, que también sepan que, bueno, que es esperable que uno al inicio no llegue a comprender y a captar toda esta información, ¿ah? Es esperable, es común, es mucho el poder de información, y también a veces uno la transmite y después, años después, o unos meses después, recién uno empieza a decir, ah, con la bienvenida me dijeron que había tal cosa, había una unidad de una enseñanza o lo que sea, y van a poder acercarse a aprovechar esos recursos, ¿no? Y bueno, otro tipo de tutorías que también existen son las tutorías entre la universidad y secundaria o enseñanza media superior. ¿Alguien, por ejemplo, escuchó alguna vez hablar del programa Compromiso Educativo? ¿Sí? ¿Alguien fue referente PAR en algún momento o fue un espacio de referencia acá? Yo voy a hacer este año. ¿Vas a hacer este año? ¿Ya te anotaste? Sí.
Perfecto, y tenés más o menos idea como para contarnos qué es el programa o qué es lo que vas a ir a hacer. Universitarios o terciarios en general, por ejemplo, ¿no?, de magisterio, de formación docente, pueden acompañar a los estudiantes de enseñanza media superior a que finalicen, a que terminen la secundaria, los estudios secundarios, tanto en UTU como en liceo, y que, bueno, quizás promover también la continuidad educativa y aspirar a que ingresen a la universidad o a algún otro estudio terciario. ¿Ah? Esto es algo que ustedes pueden participar, nomás que están en primer año, y eso le vamos a pasar ahora a una folletería. Cualquiera de ustedes puede ser preferente para, o sea, siendo un estudiante terciario ya pueden participar en este tipo de propuestas, ¿sabes? Es una propuesta que funciona todo el año, que es una vez a la semana, y es algo interesante porque compartís con estudiantes tu reciente egreso también de secundaria, ¿no? Muchos de ustedes egresaron recientemente, otros hicieron otros tránsitos, y eso es algo que va a enriquecer seguramente ese espacio que van a compartir. Y después un proyecto que se llama La Previa, que también lo vamos a estar invitando más adelante. En el caso de ustedes lo van a poder hacer curricularmente en algo que se llama espacio práctico, ¿sí? Que para el segundo semestre lo van a poder hacer por acá, que es el proyecto de la previa. ¿Alguien le pasó, por ejemplo, estar en la universidad que vinieran estudiantes a contarles cómo podían ingresar a la universidad, que les llevaron la junta educativa, algo? A ver, acá. Yo iba a hacer ¿Fuiste referenciado? Sí. ¿En qué liceo? En Condorcet. Bien. ¿Alguien más allá? A ver, más fuerte. ¿Fue gente de la universidad? Sí. ¿Y te parece que te sirvió? ¿Te enriqueció el encuentro? Bien. La idea del proyecto La Previa es ir a todos los liceos públicos de Montevideo a los sextos años a promover con la oferta de la universidad, pero además desde la experiencia que ustedes tienen de haber transitado, ¿no?, ya van a haber transitado unos cuantos meses de la carrera, de cómo es ingresar a la universidad, ¿no? Inclusive en algunos casos es como desmitificar, ¿no? Bueno, hay mitos de que ingresa a la universidad, de aquel que tiene, no sé, o las mejores notas, o que el que viene del interior no puede sostenerse, o que si estoy en Montevideo, por ejemplo, no puedo pedir una beca, ¿no? Y a veces no ven la posibilidad de continuar estudiando porque suponen que van a tener gastos, porque van a tener que pagar el boleto, porque van a tener que comer en facultad o lo que sea, y no, por ejemplo, en el caso de las becas, pero después van a venir a informarles específicamente de becas, no hay que vivir abajo el puente básicamente para poder obtener una beca, ¿no? O sea, lo digo así tan crudo porque a veces a uno le parece que para acceder a ese tipo de propuestas necesitamos tener como tanta carencia como eso, ¿no? Y en realidad es, bueno, la idea es que sea un apoyo para poder mantener y sostener los estudios. Bueno, decía que en el proyecto de La Previa lo que hacemos es eso y los vamos a convocar, después vamos a dar una charla en el segundo semestre, vienen los que quieran, les contamos qué es La Previa, pero básicamente les adelantamos que es esto, ir a los sextos años para poder promover que continúen estudiando, contarles lo que es el ingresar a la universidad y también difundir la oferta educativa a toda de la universidad, ¿no? Bueno, y les decía que hay otra gran línea que es apoyo y orientación a los estudiantes, ¿sí? Estas son como las líneas. Tenemos ahí algunas fotos de bienvenida, fotos introductorias. Algunos años hemos hecho actividades más bien lúdicas, ¿alguien sabe lo que es el tocó venir, tocó estudiar? ¿Alguien escuchó alguna vez? ¿Qué es esto? ¿No? ¿No le suena tocó venir? ¿Sí? ¿Qué dijo sí? Allá al fondo, a ver. Ah, eso es el lugar estudiantil tocó venir, sí, pero como jornada.
¿Alguien lo había notado acá? A ver, una actividad que para la gente de vida interior. En realidad es una jornada de bienvenida a toda la generación de ingresantes, en este caso la 2015. Esto que ven ustedes allá arriba es el logo de ustedes de la generación, no sé si lo conocían, es el naranja y amarillo, es el logo de la generación de toda la Universidad de la República 2015. ¿Ah? Entonces la idea es, en este caso la jornada de bienvenida es un espacio de intercambio con estudiantes de su propia facultad, de otras facultades que están ingresando a la universidad, no solo los del interior, sino todos aquellos que ingresan. Seguramente ustedes tengan compañeros o conocidos que ingresaron a otras facultades y la idea es poder tener ese espacio de intercambio. Van a haber actividades, propuestas artísticas, digamos, aún a confirmar, pero en realidad hay para todos los gustos, hay cumbia, hay rock, hay murga, etc. Y la idea es que también hay stands de las diferentes facultades, ¿sabes? Que muestren un poco qué es lo que hacen. ¿Cómo? Se va a hacer este año, va variando según el año, pero este año se va a hacer en la explanada de la universidad, o sea, suben por el stand y se chocan con el Tecovenir, traten de no chocarse. Y la idea es que tenemos la fecha tentativa el 9 de abril, pero es a confirmar. Ustedes van a ver, después estén atentos porque esta información, yo después la envío acá a la unidad de comunicación y siempre lo, es algo muy automático, yo envío información en la página, o sea que vayan mirando, acuérdense que se llama Tecovenir y que están invitados desde ya a participar, ¿no? En general, de todas las facultades. En general lo que se hace es que desde el consejo se pide a los docentes que a las 5 de la tarde más o menos ya suspendan las clases para la generación de ingreso para que ustedes no tengan que faltar a clases para ir o no estén en esa encrucijada, que puedan participar todos, ¿no? Bueno, casos de consulta de educación. Básicamente estos espacios funcionan a lo largo de todo el año. Pueden acercarse en los diferentes horarios que existen, picos, o pueden escribir un correo y tienen que ver con diferentes aspectos. Pueden ser aspectos vocacionales, por ejemplo, empecé psicología y estoy, ¿no?, con ciertas dudas, o vengo de ingeniería, administración y no sé qué, y ahora, ¿no? Entonces, cuestiones más vocacionales o cuestiones que tienen que ver con, bueno, qué sistemas de becas existen, qué recursos hay en la universidad, dónde puedo hacer tal cosa, qué materias puedo hacer en las facultades, no sé, como esas cuestiones que ustedes puedan también sentir que tienen un espacio al cual recurrir para esas cuestiones. Hay otras que serán específicas de las facultades, ¿no? Si es algo de su carrera tan específico, van a ir a las estructuras que existen acá. Pero todo lo que tiene que ver con la universidad en general, está bueno que se puedan acercar a esos espacios. ¿Qué es la Ahora le pasamos. Se hace en calle Rodó, a media cuadra del Liceo de Agua. Bueno, ¿alguien está con materia previa de secundaria? Bien, a ver allá al fondo las dos manos. Matemática. Es brava, viste que los psicólogos con la matemática no nos llevamos muy bien. Salvo si estudiamos ingeniería antes, capaz. Y allá, ¿quién más será? Ella que también tiene matemática. También matemática. Bien. Acá. Matemática. Ah, es brava. Matemática, pero vayan mirándose entre ustedes las caras, en serio, miren que la idea es también poder ver cómo hacemos y atendemos redes a la interna. Matemática. ¿Todos matemáticos? Ahí va. ¿Tú matemática? ¿Por allá? Derecho. Matemática 3. Quizá, estamos por ahí, alguien debe ver una otra, ¿no? Acá. Biología. Bien. Historia. Ah, van apareciendo otras variedades. Bien, la idea es que nosotros generamos un espacio como en dos sentidos, ¿no? Una es contactarlos con un tutor estudiantil, ¿sí? Para poder apoyarlos en la preparación de esa materia, ¿está? En este caso, la mayoría que plantearon que deben matemática no va a ser probablemente con un estudiante de psicología, sino que va a ser un estudiante de otra facultad, podrá ser de ciencias, de ingeniería, de economía, para poder ayudarlos a preparar la materia. Puede ser individual o capaz que se arma un grupo, por ejemplo, bueno, decimos, hay 7 estudiantes de psicología, como más o menos recién levantaron la mano, que deben matemática, capaz que se pueden reunir y un tutor que contribuya a que ustedes puedan ayudar, ¿no? Ayudarse entre ustedes también a preparar la materia. ¿Tá? Y otra línea que tiene que ver con trabajar la situación de inscripción condicional, o sea, ¿no? Que esto que uno viene, les da la bienvenida, viene decanato, viene, ¿no?, diferentes estructuras de la facultad, y quienes están inscritos condicionales sienten que están con un pie adentro y un pie fuera de la universidad, ¿no? O sea, dependen de esa aprobación para poder efectivamente ingresar. Entonces, también poder trabajar esa situación es lo que intentamos hacer.
Y ese es el correo para inscribirse. Después igual, no sé si tenemos forma de que ellos accedan a esta viaje. Sí. ¿Sí? Porque me envío después así, ya les queda y tiene los links de las guías y todo. Bueno, entonces desarrollamos talleres de estrategias de aprendizaje. ¿Cómo se imaginan que va a ser estudiar acá en la universidad? ¿Qué me dirían en una palabra, dos, tres, de cómo va a ser estudiar la universidad? Estudiar, ¿no? ¿En serio? ¿Eh? Intenso. Intenso es una buena palabra. Sacrificado. Ya es más compleja. Desafío. Bien. Agobiante. Che, ya están sufriendo en los exámenes. ¿Qué quiero decir? No sufran ese tiempo. No vayan al examen pensando que lo van a perder. ¿Qué más? A ver. Para no, para que te estás atacando, no es por nada. Creo que te entendía. Sí. Yo tengo pensado comprar un carro muy fácil. Muy fácil. Es enriquecedora. Enriquecedora y enriquecedora. Acá. Perfecto, ¿qué más? Allá en el fondo, ¿qué piensas de cómo vas a estudiar? ¿Cómo? Sacrificio, esfuerzo y constancia. Y el premio cuando está. Que disfrute. A mí me parece divertido también. Divertido. Bien, bueno, van a tener un poco de cada cosa. Obviamente que hay momentos que vamos a sentir más la parte del disfrute, hay momentos que vamos a sentir más ese esfuerzo que tenemos que poner, ¿sí? Pero también está bueno que ustedes piensen, ¿no? Esto del camino que están empezando a hacer, que están empezando a transitar, que está bueno que se vincula con algo vocacional y del orden del deseo de ustedes, ¿sí? Que está bueno que todo el tiempo cuando pase esto, no, siento que es un sacrificio, que no sé qué, que va a ser difícil, poder conectar, volver a conectar con ese deseo que nos convoca a ustedes a estar hoy acá, empezando sus clases, ¿no? Bueno, desarrollamos ese tipo de talleres que tienen que ver con estrategias de aprendizaje, ¿no? Hay, como les decía hoy, una cantidad de complejidad de materiales, diferente a lo que hayan transitado anteriormente directos, hayan venido directo de secundaria, y a lo que hayan transitado otros espacios de formación, porque hay como lenguajes que son específicos de psicología también, ¿no? Entonces, es algo que ustedes van a ir incorporando y aprendiendo con el tiempo, y como les decía hoy, es esperable que al inicio uno no pueda como aprender y aprender con H, ¿no? Como asirse de todo aquello que nuevo que está surgiendo, ¿no? Pero eso, que es esperable, que suceda, que uno se sienta agobiado, como decía la compañera al inicio, pero es algo que con el tiempo también uno aprende a aprender, ¿no? Yo hoy agarro una fotocopia del primero del computador, yo ese acá, ¿no? Gaby también. Y está todito desarrollada. Les puedo asegurar que mi fotocopia hoy, de primer año, si yo la agarro, era todo fluor absolutamente. O sea, no podía sacar un la o un qué afuera. Me parecía que era todo absolutamente importante. Entonces, con el tiempo uno aprende también a sintetizar, a decir, bueno, ¿qué es lo principal de que me están queriendo decir en este texto, de este concepto? ¿Qué es lo que plantea este autor? ¿Cómo es el desarrollo histórico de un concepto? Son cosas que con el tiempo vamos incorporando de forma diferente, ¿no? Y bueno, esos talleres de estrategia de aprendizaje procuran contribuir a eso, ¿sí? A trabajar en relación a cómo construir agenda, cómo organizarme los tiempos, ¿no? Más allá de que somos uruguayos, sabemos que un mes antes sabemos del parcial y los dos días antes no dormimos, ¿no? O sea, esas cosas también van a pasar. Con el tiempo uno va a ser organizando también mejor los tiempos. No van a dejar de tener vida por ingresar a la universidad, van a poder seguir estudiando, no van a poder. Sí, a veces es, uno tiene un tiempo primero de acomodación, ¿no? De lo que anteriormente hacía a agregar esto que supone no solo la formación acá, sino un estudio y reuniones fuera de la facultad, ¿no? O adentro, porque van a tener un patio, una cuestión maravillosa que años atrás no existía. Está ingresando una facultad que está muy linda también edificialmente hoy. Bueno, y finalmente comentarles que elaboramos algunas guías informativas. Una es el brillo de bienvenida a la federación. ¿Ustedes les dieron esto cuando se inscribieron? No. ¿A nadie? No. ¿Nadie de todo este recinto tiene allá una compañera? ¿Qué? Soy la agraciada, te quiero decir. ¿Cómo lo conseguiste? A ver, ¿qué hay que hacer para conseguir ese brillo? Hay muchas mesas en esta facultad. ¿En qué mesa? ¿A qué mesa específicamente te referís? Cuando se pide
En vez de día. Ahí está. Se supone que estos brillos, que es un brillo que se da a todos los estudiantes que se anotan en todas las facultades, lo deberían adquirir ahí, o sea, adquirir, conseguir el gratuito en vez de día. ¿Sabes? Es un brillo que tiene todo lo que es la estructura de la universidad, cuáles son sus funciones, tiene mapita en el medio de cuáles son todas las facultades, dónde están ubicadas, diferentes cuestiones, aspectos sobre becas, ¿sí? Y la idea es que puedan acceder a este librillo. Nosotros trajimos algunos para mostrarles, pero en realidad no tenemos para darles a todos, porque se supone que llegó a tiempo a Bedelia para que ustedes lo tengan. Si no lo tienen, piden. Sí. El tema es que nos entregaron en Bedelia y pretendiste retirarlo de Tajite y nunca lo retiraron y nos dijeron que hacer. Ah, y por eso no se pegaron. ¿Cómo pueden hacer eso para Bedelia? Entonces pueden ir a Bedelia. Ahora no pueden hacer nada. Está todo los horarios que tenemos de abierto, perfecto. El tema es que Tajite no se ocupó de lo que pero quería saber cómo hacer para que eso suceda. Perfecto. Después. Bien. Hoy les preguntaba quién encara cocinando, ¿no? La idea es que uno empieza a transitar la universidad, quienes vienen del interior también, ¿no? Esto de la encomienda. La encomienda lo que sucede es que me dura 2 o 3 días, ¿no? O sea, ya es martes, llegó el domingo y ya uno siente que ya la milanesa no terminó. Toda esa cuestión, entonces la idea es poder, a través de esta guía, que es una guía para la alimentación del estudiante que elaboramos con la Escuela de Nutrición y con los comedores estudiantiles, un recetario, ¿sí? Una receta básica, sencilla de elaborar, económica, que tiene en cuenta las frutas y verduras de estación y todo lo demás. Esto todo está en formato digital en esta web que acá dice, entran a abuelar.edu.uy, universidad.edu.uy, y después entran a Bio Universitaria, Orientación al Estudiante. De todas maneras, esta presentación se la vamos a subir, así que van a poder acceder ahí a la guía en formato digital. Mismo en el celular lo pueden descargar porque es un PDF. ¿En la web de la facultad? En la web ya está, perfecto, bien. Sí, ya está, Valencia, ¿no? La guía, la guía pasada la subimos, sí, perfecto. Después está la guía para la gente del interior, que hoy no teníamos una en papel para mostrarles. Para todos aquellos que vienen del interior, se llama guía para estudiantes del interior, donde tiene diferentes recursos para conocer Montevideo, para moverse, para ir de una facultad a otra, que uno te deja en las facultades, todo lo que tiene que ver con propuestas culturales y artísticas para jóvenes o para diferentes edades, no sé cómo. La idea es que puedan hacer esa guía para recorrer Montevideo, para conocerlo, para si se quedan el fin de semana, qué opciones tienen para estar acá, desde las ferias, los recorridos, los paseos, la rambla, el zoológico y la noche montevideana. Está todo en esa guía, ¿está? Que fue elaborada específicamente para ustedes. Bien. Y después, la guía de oferta educativa, que tiene Coeduca, también la pueden ver ahí, que tiene toda la oferta, digo, porque a veces uno quiere como quizás ampliar o conocer qué otras opciones hay, tiene toda la oferta educativa allí. Esta guía de recursos, que también después les vamos a agregar el link para que la puedan descargar, diferentes recursos también en Montevideo. Y este proyecto que se lo vamos a entregar, que es el de compromiso educativo para aquellos que estén interesados en ser referentes padres o quieran conocer un poco más el programa como les contábamos hoy. ¿Ah? Bueno, básicamente esta es nuestra forma de darles la bienvenida. Ahora les dejamos ahí el teléfono, la dirección y... Bien, el correo se lo decimos. Es progresa@cse, de Comisión Sectorial de Enseñanza. Punto edu, punto. Igual la presentación la subimos, o sea que ahí sí lo van a poder ver, ¿tá? Porque está en un color clarito y no se proyecta bien. Les decía, esta es nuestra forma de dar la bienvenida, decirles que hay un programa que desarrolla diferentes estrategias para dirigirse a ustedes. Les voy a pedir 5 minutitos más porque van a 5 o 10 minutitos porque van a venir, vienen del Servicio Central del Estado Universitario a contarles los tipos de becas que ellos tienen para ofrecerles a ustedes su servicio dentro de la universidad, que tiene diferentes formas de apoyar a los estudiantes. Les decía, antes de nosotros cerrar, les pido esos 10 minutitos, sí, porque coordinamos para que ellos vinieran. Se lleva por su pedido, pero también les van a explicar un poco cómo acceder a las becas, en qué momento se solicitan y todo eso. Y es importante porque es un recurso y no solamente Bienestar Universitario otorga becas, sino también otras áreas que tienen que ver con cultura, con deporte. También se van a poder informar de eso, que es todo gratuito y dirigido para ustedes, ¿está? Inclusive pueden todas las semanas retirar el trabajo para la comida nacional, o sea, todo eso gratis porque es un servicio que quiero que nos sea para nuestra ciudad. Les decía, cerrando nosotros, un aplauso para ustedes, bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la Facultad de Psicología y a disfrutar el proceso que están empezando.